¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el doctor Juan Reventar Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y también muy contento de tener esa plática con nuestra querida amiga, la maestra Sandra Regina Donizetina. Maestra, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Pues muy, muy contentos aquí, maestra, presentando tu libro, El nuevo modelo policial, aquí de la editorial del Centro Universitario Estudios Jurídicos, y el día de hoy nos toca platicar precisamente del capítulo 4, Metodología en la investigación del delito, que comprende la investigación y el conocimiento del hecho, la formulación de la hipótesis, planeación de la investigación, desarrollo de la investigación, consolidación y administración de las fuentes de la prueba y la prueba jurídica. Pues adelante, mi querida maestra. Sí, muchas gracias. Bueno, este es un capítulo que yo considero toral o el de mayor importancia en el libro, precisamente porque aquí ya nos vamos a abocar directamente a lo que es la investigación del delito, que es el papel principal que tiene ahora la policía en el nuevo modelo policial. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, con antelación en el anterior sistema, ya fuera que lo denomináramos mixto o inquisitivo, el policía era un mero auxiliar del Ministerio Público, el encargado de dirigir en absolutamente todos los sentidos la investigación era exclusivamente el Ministerio Público, apoyado, como decía la ley, fuera por los policías o bien por los elementos adscritos a las áreas de servicios periciales o auxiliares indirectos, que podía ser alguna otra autoridad que rindiera algún informe que estuviera en sus archivos o que resultara de interés para la investigación. El paradigma de la investigación cambió totalmente a partir de la reforma del sistema de justicia penal, no solamente porque ahora se trata de un sistema acusatorio o porque se lleva con base o en base a un sistema de audiencias, sino que ahora la investigación corresponde principalmente a los elementos de policía, a los elementos que integran los cuerpos de seguridad pública. El concepto de investigación deriva en gran parte de la corriente filosófica del positivismo, como muchos sabemos, generada por Auguste Comte allá por los años 1798. Y él fue considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. Básicamente, Auguste Comte se abocaba a la ley de los tres estadios del pensamiento. Había un estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. Y es en este último donde desarrolla en gran parte el pensamiento que encamina a descubrir con el empleo bien combinado del razonamiento y la observación la explicación de los hechos. En ese sentido, o desde esta perspectiva, según Comte, las ciencias se limitan a establecer relaciones entre los fenómenos fácticos observables y entre la realidad o algunas de las leyes que se encontraban ya descritas acorde a los modelos científicos. De ahí que el calificativo de su filosofía como positivista prohibiera a determinadas otras áreas que no fueran consideradas científicas, que traspasaran el ámbito de los datos, de lo positivamente dado en la experiencia. Es aquí donde surge lo que conocemos, que hemos escuchado como el método científico que caracteriza a las ciencias naturales a partir del siglo XVII, que consiste precisamente en un primer paso que es de observación sistemática, la medición de los elementos o de los objetos, la experimentación, la formulación, el análisis y la modificación de las hipótesis. ¿A qué se refieren estas hipótesis? Estas hipótesis buscan ser la explicación razonable, lógica, de lo que pudo haber ocurrido o de lo que ocurre en la realidad. Y por eso es que tomamos como base de salida este concepto. ¿Qué es lo que se investiga? Pues lo que se investiga es el hecho, algún hecho, para determinar en primer lugar si efectivamente ese hecho constituye una conducta penalmente relevante, es decir, si efectivamente constituye un delito. Y en segundo término, determinar quiénes fueron las personas que participaron
o que fueron directamente los autores de este hecho. En la anterioridad, recordemos que se pensaba o se buscaba una verdad histórica, que así es como desde el causalismo se le denominaba a esta búsqueda. Hoy día no es tanto que busquemos una verdad histórica, buscamos o investigamos, indagamos qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrieron los hechos y quiénes participaron. Efectivamente, la primera parte a determinar es que estos hechos ocurrieron, que efectivamente hayan ocurrido, y que su existencia en el mundo fáctico se traduzca en la existencia de un delito. Una vez que estas dos circunstancias se corroboran, bueno, pues entonces se pasa o como segundo plano tenemos determinar quiénes intervinieron, ya fuera de una manera directa o indirecta o simples participantes en la realización de estos hechos. No es tarea menor, en definitiva, sobre todo considerando que ahora queda todo en gran parte en manos de aquellas personas que se integran en los cuerpos de seguridad pública o en los cuerpos de policía. Ello es lo que ha llevado a capacitar ampliamente a estos servidores públicos para que sean capaces de desarrollar estas tareas de investigación. No se encuentran del todo solos, existe esta dirección del Ministerio Público, pero ellos son quienes directamente intervendrán en la realización de diversas diligencias o de diversas acciones de investigación o actos de investigación, como los denomina el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pueden contar con el respaldo o con la cierta dirección del Ministerio Público, pero materialmente lo realizarán, por ejemplo, tratándose de las diligencias de cateo, pueden tener un intercambio directo con el Ministerio Público esperando o señalando cuáles son los objetos o las cosas que pretenden encontrarse o cuál es el objetivo de la diligencia de cateo, pero quienes estarán materialmente desarrollando esta diligencia, cuidando que se cubran todos los requisitos legales, que no se violenten los derechos humanos de las personas involucradas o que indirectamente participan en esta diligencia, pues serán directamente los policías, las personas que integran estos cuerpos de seguridad pública, ya sea policías de investigación como directamente ejecutando la diligencia, o bien como policías que den seguridad perimetral o que participen aislando el lugar para que no haya invasión o que no haya un riesgo de que la diligencia pueda verse interrumpida o pueda ser alterado el orden. Entonces, pueden ser dos o tres cuerpos de policía los que participen. Puede participar también aquellos cuerpos denominados denominados con capacidades para procesar. Entonces, ahí en esa diligencia ya tendríamos tres cuerpos de policía distintos, cada uno con determinadas actividades acotadas o debidamente señaladas, pero en manos de ellos quedaría casi absolutamente el éxito y el desarrollo de esta diligencia de cateo, por ejemplo. Entonces, el papel de los policías, de los y las policías, en estas tareas de investigación, es decir, en estas tareas o en estas actividades para descubrir si los hechos efectivamente ocurrieron, si son delictivos y quiénes participaron, ahora quedan en un 90%, por decirlo así, si es que hay que medirlo en algún porcentaje, totalmente en manos de estos elementos de policía y poco podrá hacer el Ministerio Público si no se llevan o no se agotan todas las debidas medidas, no solamente de precaución, sino también de respeto a la legalidad. Muy interesante. Para empezar, sí. Sí, bueno, aprovecho para saludar a los compañeros que nos hacen favor de vernos. Lon, ojos bonitos, Avi dice, saludos desde Zumpango, Estado de México. Muy interesante tema. David, Víctor Oviedo, buenas tardes, saludos. Saludos, por supuesto. Jesús Salazar dice, buenas tardes de la Ciudad de México. En una tertulia más, dice, con la maestra Santa Regina Hernández, a quien felicito. Y hace una pregunta, claro. Pero si quieres, ahorita regresando al corte, la formulamos para claro. Que la podamos escuchar.
Sí, adelante, más adelante. Ah, y Mari Magaña. Adelante. Sí, pues como comentaba, mi investigación legal en el ámbito penal se encuentra imbuida desde hace mucho tiempo por este tipo de conceptos de la metodología científica. Basta señalar, por ejemplo, que la exigencia de la sociedad siempre es respecto de una investigación científica. Esto que quiere decir que tengamos la certeza que los hechos investigados fueron con total rigorismo, con determinada certeza, no solo apegado a la ley, sino que existió objetividad en todas las secuelas o en todas las partes de la investigación. Esta afirmación, queramos o no, es positivista a todas luces, y no obstante los cambios en las corrientes sociales o de investigación en las ciencias sociales, incluso en las ciencias exactas, bueno, el positivismo sigue siendo lo más apegado a, o lo que se considera lo más apegado a la razón y a la lógica. Y por ello es que en las investigaciones, en este caso de carácter penal, se exige que los elementos que lleven a cabo las investigaciones lo hagan con esta especie de rigor científico, incluso así se dice, que sea totalmente demostrable que los hechos ocurrieron de la forma en la que lo afirme la autoridad, en este caso el Ministerio Público, y que sea totalmente transparente la determinación respecto de aquellas personas que estuvieron involucrados en la creación o en la materialización de estos hechos. Entonces, la investigación puede ser definida como un instrumento técnico por el cual el responsable de la misma, es decir, los investigadores, descubren los hechos necesarios y suficientes para poder perseguir los delitos y sus autores con eficacia y conforme a la ley. Por ejemplo, esto nos lo decía el doctor González de la Vega. Y sigue siendo al día de hoy lo más importante o la exigencia por parte de la sociedad, que tengamos la certeza respecto de cómo ocurrieron los hechos y respecto de las personas que participaron y que tienen alguna responsabilidad o toda la responsabilidad en ellos. Que no nos quede la duda o que no pueda haber circunstancias que nos hagan dudar respecto de la investigación y sus resultados. Muy bien, querida maestra. Oye, pues muy interesante este tema de la investigación y el conocimiento del hecho. Y yo te invito a que vayamos a un corte muy breve. Compañeros, claro, los invito a un corte comercial muy breve. En un minuto estamos de regreso para seguir platicando con la maestra Sandra Regina Hernández Cetina, y platicaremos ahorita de la formulación de la hipótesis. Pero regresando ahorita, y también contestamos el cuestionamiento de un compañero por ahí. ¿Sale? Entonces, claro, regresamos, es muy breve. En un minuto estamos con ustedes. Soy Cuej. Muy bien, pues regresamos a esta interesante plática con nuestra querida amiga, la maestra Sandra y Regina Hernández Cetina, profesora aquí del Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la maestría en Sistema Acusatorio y Juicios Penales Orales, y autora, por supuesto, de este hermoso libro, El Nuevo Modelo Policial, de la editorial Cuej. Mi querida maestra, y hecho publicado este año. Pues continuamos con esta plática. Y hablamos ahora sí de la formulación de la hipótesis. Así es. Cuando hablamos de la formulación de la hipótesis, pareciera que esto es algo realmente científico, que no está muy bien integrado en el sistema penal, pero no lo es así. Aquí la formulación de la hipótesis se refiere a una primera idea o una aproximación
a lo que el investigador considera que pudo haber ocurrido o cómo pudieron haberse presentado o materializado los hechos a los que está sometiendo a investigación. Entonces, en ese sentido, la hipótesis no es solamente un concepto que pudiéramos considerar totalmente científico, sino que se encuentra aplicado a las ciencias sociales como una aproximación o como un estimado, sobre todo en este caso, de respecto a cómo pudieron haber ocurrido los hechos, bajo qué circunstancias y quiénes indiciariamente o presuntamente pudieron haber participado y cómo pudieron haber llevado a cabo esta participación o esta autoría. Entonces, la formulación de la hipótesis por eso es vital y muy importante, porque desde ahí se empiezan o se inician, se generan las líneas de investigación. Es cuando decimos esto de hacer una aproximación, pues nos referimos a hacer un entramado o a ir dibujando las líneas principales respecto de cómo pudieron haberse generado los hechos. Esta hipótesis, a final de cuentas y después de la investigación, es la que se convertirá en lo que ya conocemos como la teoría del caso. Entonces, por eso es que es muy importante su formulación. Generalmente partirá de los hechos, de la observación que se haga, de los hechos materiales observados, de los indicios recabados y de los datos que bajo las entrevistas o mediante las entrevistas pudieran haberse obtenido. En el sistema penal acusatorio, la investigación debe adquirir un carácter científico precisamente mediante la aplicación de distintas ciencias, como puede ser de primera mano la criminalística, la balística, la genética o la dactiloscopía, etcétera. Todas aquellas disciplinas que tradicionalmente correspondían como auxiliares siempre del derecho penal. Entonces, la investigación el policía no la debe realizar de una manera aislada o pasiva o suponiendo únicamente acorde a su experiencia, sino que cuenta con mecanismos o con distintos protocolos, además, que pueden permitir manejar y dirigir esta investigación directamente dirigirse para obtener otros elementos que hagan factible la comprobación de esta hipótesis en una primera instancia y que posteriormente formaría la teoría del caso. La exigencia, tanto legal como social, de llevar al rango de la investigación tradicional a una de carácter científico es lo que ha impuesto nuevas maneras de realizar la indagación. En la forma tradicional bastaba la búsqueda solitaria del policía por ahí de algunos recursos como informes o incluso de fuentes abiertas o de fuentes cerradas, las solicitudes por escrito a diversas instancias de gobierno, por ejemplo el catastro, el registro, registro de propiedad o registros vehiculares, compañías privadas o de servicios, pero eran elementos que él iba obteniendo por mandato del Ministerio Público y que estaban bastante alejados de construir una hipótesis o una teoría del caso. Y ahí es donde encontramos la diferencia en la actualidad. ¿Cómo se construye esta hipótesis? Bueno, en consideración a los hechos que tiene en observación el investigador, es decir, este policía, y respecto de la hipótesis penal que podría ser o a la que aparentemente se piensa llegar, es decir, cuando aparece en la escena del hallazgo o del hecho, hay un cuerpo, hay sin vida, hay distintos elementos, elementos balísticos, un arma, goteo de sangre, etcétera, pues entonces lo primero, acorde a esta circunstancia que puede pensar, es que se ha suscitado o que ha ocurrido un homicidio. Entonces, su hipótesis tiene que tender hacia esta comprobación del homicidio de esta persona, presuntamente mediante el uso de un arma de fuego, y tendría que determinar los posibles responsables o quiénes son las personas que pudieron haber participado. Y a partir de ahí, entonces, construir la teoría del delito. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues con ayuda de estas ciencias auxiliares, por ejemplo, la balística, la medicina forense,
una determinará si efectivamente esa arma fue utilizada, es decir, si se encuentra algún rastro, algún casquillo, algo en el cuerpo interesado, si este cuerpo efectivamente perdió la vida derivado de la lesión que formuló, que produjo el elemento balístico. Y de ser así, bueno, pues se podrá comprobar en ese sentido tanto que ha ocurrido un homicidio y que ha ocurrido derivado de un disparo de arma de fuego. Puede ocurrir el caso también que, a pesar de tenerse estos datos o estos elementos, resultara que la causa de la muerte no fue por el elemento balístico, que tal vez fue un infarto. Estos casos de laboratorio tan conocidos por muchos de los abogados, que sabemos que corresponden sobre todo a la teoría causalista, bueno, no distan de presentarse en la realidad, y entonces esta hipótesis podría variar incluso. Pero es precisamente con la ayuda de estas ciencias auxiliares de corte científico que se va a determinar la existencia o no de un hecho, en primer lugar, para determinar si es un hecho penalmente relevante, y con posterioridad para determinar si este hecho fue producido por qué personas y en calidad de qué, ya fuera como autor directo o como una participación en los hechos. Entonces, la formulación de la hipótesis se refiere a esto, a una aproximación en el cómo pudo haberse realizado el hecho, cómo ocurrió, quién pudo haberlo llevado a cabo y su responsabilidad o el grado de responsabilidad. Y a partir de ahí, ya en colaboración directa con el Ministerio Público, pues establecer la teoría del delito que se judicializará ante la autoridad correspondiente. Muy bien, mi querida maestra. Bueno, pues vamos a un pequeño corte. Bueno, antes que nada, saludos a nuestro querido amigo Jaime Montes. Te mando saludos, mi querida maestra. Jesús Salazar. Gracias. Jesús Salazar nos dice aquí, ¿qué metodología es la que actualmente está en boga? Y mejor aún, la más funcional, más allá del método científico. Pues si quieren, ahorita al regresar del corte, abordamos esta pregunta. Entonces, no se vayan, es muy rápido. En un minuto estamos con ustedes. Gracias. El Centro Universitario de Estudios Jurídicos se transforma y te invita a seguir preparándote ahora mediante podcast. En esta serie te presentamos la ley aduanera. Hola, soy el Dr. Juan Ramendrana Cineros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Como material de apoyo para los estudiantes, hemos preparado este material que incluye la lectura de la totalidad de los artículos de la ley aduanera. La ley aduanera vigente tiene 203 artículos. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre del año de 1995. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? Esto y otros temas puedes estudiarlos con nosotros. Te invitamos a conocer nuestra amplia oferta académica en www.cueg.edu.mx. Recuerda, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Soy CUEG. Este último año la vida nos ha enseñado lo impredecible que puede ser, pero todos juntos hemos demostrado que nada puede detenernos. Gracias a todos esos maestros y alumnos que no tiraron la toalla y se adaptaron al cambio tan repentino. A los que nunca habían entrado a una videoconferencia y tuvieron que aprender de cero. Los que no sabían cómo prender su cámara y sus micrófonos y ahora saben hasta cambiar el fondo. Porque estos pequeños actos solo demuestran tu ambición para seguir preparándote para el futuro. Porque tus ganas de superarte vencen cualquier barrera. Aunque nuestras aulas estén vacías, en ningún momento hemos estado solos. Gracias a toda la comunidad CUE. Ahora más que nunca, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. El Centro Universitario de Estudios Jurídicos se transforma y te invita a seguir preparándote ahora mediante podcast. Bueno, pues regresamos a esta interesante plática con nuestra querida amiga la maestra Sandra Hernández Atina, presentando el libro precisamente de Nuevo Modelo Policial, de la editorial CUEG. Esto lo pueden adquirir, compañeros, en www.librosrevistascueg, en la librería virtual de la escuela, o en Editorial Porrúa, o en El Sótano, o en Mercado Libre, ¿no? Cualquiera de ellos pueden adquirirlo. Envías a todo el país. Ya, maestra, queremos
atender esta pregunta que hace el compañero en relación al método científico que actualmente se utiliza. Sí, bueno, como es de todo sabido, hemos tenido distintos métodos o metodología. En México seguimos pues todavía muy, muy tomados o muy de la mano del funcionalismo. No obstante ello, hemos visto sobre todo en los últimos tiempos, que han llegado no solamente cuestiones o indicios o datos provenientes de la teoría de la imputación objetiva, por ejemplo, en lo que hace a la investigación del delito y a la responsabilidad, sino que también se han retomado aquellos aspectos funcionales respecto a para qué se habría cometido el delito. Por ejemplo, esto nos ocurre mucho, está muy en boga en cuestión del feminicidio, por ejemplo, en donde desde una perspectiva causalista pensaríamos en que una persona fue privada de la vida, pero desde esta perspectiva de las responsabilidades objetivas o de las responsabilidades creadas, se busca en un contexto o un entorno social de la víctima determinar las razones por las cuales pudo haber sido privada de la vida. En otros aspectos también hemos visto esta investigación con perspectiva de género. Es decir, la investigación ya no está solamente imbuida en los hechos materiales o que constituyen el cuerpo del delito, como se decía en la época causalista o funcionalista, sino ahora tenemos también todas las circunstancias alrededor de la víctima o alrededor del autor o de los partícipes en por qué pudieron haber llevado a cabo o cuáles fueron las motivaciones más allá de la metodología o del hecho material por las cuales se pudo haber presentado el delito. Insisto, por ejemplo, en estos protocolos para investigar los delitos con perspectiva de género, no solo basta o no es suficiente que investiguemos el elemento material, el elemento objetivo, las causas, la justificante, no es únicamente esto, sino que se va a cuestiones de cuál era el trato entre la víctima y el victimario, cuál era el conocimiento previo, cuál es incluso la educación que tenía la víctima o la presunta responsable, si era una mujer independiente, si era una mujer con estudios. Es decir, todo este tipo de cuestiones que parecen totalmente ajenas al hecho son las que se toman en consideración también cuando se aplican estos protocolos para investigar con perspectiva de género o cuando hablamos de los delitos de feminicidio. La forma en la que se encuentra el cuerpo de la víctima también es útil para determinar si es un feminicidio o si es únicamente un homicidio. Hay ocasiones que no se entiende por qué este tipo de cuestiones tan subjetivas para algunos puede determinar que sea una u otra figura delictiva, y sin embargo así ocurre. Entonces, vamos más allá de simplemente aplicar el método científico. El método científico sí se aplica o se busca aplicar, pero en cuanto a las condiciones objetivas o materiales del hecho. Pero respecto de todos aquellos datos o elementos alrededor de la personalidad de la víctima, del victimario, de la relación previa, ahí no aplica tanto esta investigación científica o no hay este rigor metodológico, puesto que se acude a otras teorías, por así decirlo, o a otras perspectivas, como lo es la perspectiva de género. Entonces, si bien de principio la investigación de la policía o para las policías debe ser de carácter científico, también lo es que tenemos otros protocolos que complementan esta investigación y si bien por una parte podría parecer que la alejan de este rigor científico, sí la acercan a las circunstancias generales o a estas particularidades de responsabilidad de la propia víctima o de el victimario. Entonces, ahora sí que estamos en un 50-50, por así decirlo. Por alguna parte podríamos decir que se busca también el entorno de las circunstancias objetivas y por el otro se aplica este procedimiento científico. Muy bien, mi querida maestra. Y ahora entramos a la planeación de la investigación y el desarrollo de la investigación. Por favor.
Sí, este tema también es muy importante porque en muchas ocasiones hemos escuchado, bueno, pues, ¿qué es lo que se está investigando? ¿Por qué no existe una planificación de la investigación? ¿Por qué determinadas personas que deberían estar sujetas a investigación no lo están? Etcétera. Todo esto corresponde a la planeación de la investigación. Desgraciadamente, o hay que considerar que cada investigación o cada hecho delictivo tiene una complejidad diferente. No, ya lo hemos señalado en diversas ocasiones, pero no se puede investigar igual un homicidio que una defraudación, por ejemplo, o que una venta de narcótico, por así decirlo. Entonces, son hechos totalmente distintos con momentos incluso de creación diferentes, pensemos en delitos de tracto sucesivo o de comisión permanente como delincuencia organizada. Entonces, la investigación es muy diferente acorde a cada una de estas figuras delictivas y acorde a los hechos. Sin embargo, sí, como parte de la planificación de la investigación, podemos hablar de los principios que rigen el sistema acusatorio, por ejemplo. En el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales se señala que el proceso es acusatorio oral y tendrá los principios que ya sabemos de contradicción, publicidad, etc. Entonces, como parte de las exigencias del proceso penal es que estos principios también se ejecuten o se materialicen en la investigación de los hechos o en la investigación del delito y que se respeten también las garantías como lo es la presunción de inocencia y la libre valoración de las pruebas. Diversos autores han mencionado que la policía de investigación tendrá que ajustar su función a los principios del modelo, es decir, del modelo de investigación o del sistema penal acusatorio, debido a que constituyen ejes fundamentales que rigen el proceso y la actuación de los operadores, por lo que no puede pensarse que en alguna de las etapas procesales pudieran dejar de aplicarse. Entonces, desde la investigación del delito deben aplicarse todos los principios que son inherentes al sistema penal acusatorio. Ello también provoca o ejecuta una complejidad en las tareas de investigación de la policía. Entonces, sin que intentemos ingresar tanto al campo de la teoría del delito, diremos que el investigador debe hacer un análisis de los hechos para proponer una teoría fáctica y su encuadramiento jurídico, que era lo que hablábamos de la hipótesis y posteriormente de la teoría del caso. Una vez que ha realizado esto, debe, junto con este grupo de profesionales teorías o de auxiliares científicos, debe realizar todo el entramado de cómo pudo haberse ejecutado paso por paso este hecho y acorde a cada una de las complejidades. Es decir, en el caso de un homicidio, pues se requerirá la intervención de un médico forense, o en el caso de la venta de droga, pues se requerirá la intervención de un perito químico forense. Es decir, son dos especialidades distintas, si bien tienen esta calificativa de científicas, son diferentes. Entonces, por eso es que la planeación resulta importante para poder determinar quiénes van a intervenir, cómo van a intervenir y cuál va a ser el resultado de su intervención, incluso el orden en el que tengan que participar. Supimos en algunos casos que se hicieron muy públicos que determinados indicios se habían contaminado porque primero había participado un experto en determinada pericia y después, ya cuando correspondía en la participación de alguien más allegado o con una relación más directa a la investigación, pues ese indicio ya estaba contaminado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que en lugar de haber intervenido primero el perito en balística, hubiera intervenido el perito en evaluación, por ejemplo. Entonces, una vez que interviene el perito en evaluación, hace el tocamiento de los instrumentos, los manipula, los lleva,
pues evidentemente eso ya había contaminado los elementos balísticos o las armas o lo que hubiera sido, y ya para la intervención del perito en balística, pues estos indicios o elementos ya estaban en cierta manera o en cierta forma contaminados. Esto es importante también que lo cuide el policía, y por eso es necesario contar con un plan de investigación o de trabajo. Así fue como se le denominó desde el principio. Y este plan de investigación constituye la herramienta que debe regir las actividades de investigación y constituye una herramienta metodológica que permite organizar la información, organizar los actos de investigación, planificar las acciones, determinar cuáles son los objetivos que se van a obtener, cuáles son los resultados que se pretende acumular con cada una de estas acciones de investigación o de estos actos de investigación. Y en caso que ocurriera, pues incluso reorientar estos esfuerzos para obtener lo que efectivamente se busca y así construir la teoría del caso. Muy bien, mi querida maestra. Pues vamos a un corte muy breve, ya ven que es el corte, y regresamos con la parte de desarrollo de investigación, consolidación y administración de las fuentes de prueba y la prueba prohibida. No se vayan, regresamos muy rápido, estamos platicando con nuestra querida amiga, la maestra Sandra Hernández Etín. No se vayan, es breve. ¿Por qué estudiar el doctorado en Derecho? ¿Sabías que solo el 0.42% de los abogados tiene doctorado? El doctorado es el máximo grado de estudios al que puede aspirar un abogado. Representa la posibilidad real de un mayor reconocimiento profesional, mejor trabajo y la de trascender en la vida. Después de la licenciatura en Derecho, que nos habilita para el ejercicio profesional del abogado, continúa la maestría, que nos prepara para dar clases y tener mayor especialidad en el ejercicio profesional. Y siguen los estudios doctorales, que nos van a permitir obtener más y mejores herramientas para investigar, escribir, expresarnos con mayor corrección y dar clases con mejores recursos didácticos. ¿Por qué estudiar el doctorado en Derecho en el CUEJ? Porque los planes de estudio son adecuados y actualizados. La mayoría de los profesores son de la Facultad de Derecho de la UNAM. Las clases son los fines de semana. La escuela tiene una revista trimestral en donde puedes empezar a escribir. El CUEJ tiene una editorial propia, por lo que si haces una buena tesis, puedes convertirla en libro y publicarla, porque el CUEJ tiene intercambio académico con la Universidad de Distancia de Madrid y con la Academia Internacional de Derecho Aduanero, por lo que viajar al extranjero para ampliar tu horizonte es una realidad y te permite ampliar tus horizontes y perspectivas. La escuela tiene transmisiones en vivo por internet, por lo que puedes participar en las entrevistas que se realizan y difunden por Facebook y YouTube. Tenemos sedes en la Ciudad de México, Tijuana, Veracruz y próximamente Manzanillo, por lo que tu oportunidad de interactuar y conocer más gente y dar clases se incrementa. Todos los egresados del doctorado trabajan, tienen buenos empleos y son más seguros de sí mismos. Las clases se transmiten en vivo y graban, así que puedes volverlas a ver cuando tú quieras. No lo pienses más, el CUEJ es la mejor escuela de derecho al mejor precio. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Obtén el reconocimiento que necesitas y trasciende. Entra a la página www.cuej.edu.mx y conoce nuestro plan de estudios, profesores y colegiaturas. Soy CUEJ. Muy bien, pues regresamos a esta parte final para platicar con la maestra Sandra Hernández Etín, presentando su libro, precisamente el nuevo modelo policial de la editorial CUEJ, México 2020. Y bueno, estamos platicando entonces del capítulo 4 y nos queda ver el desarrollo de la investigación, maestra, la consolidación y la administración de los fuentes de la prueba y la prueba prohibida. Por favor, adelante. Bueno, en cuanto al desarrollo de la investigación, para eso se cuenta con el plan de investigación, valga la redundancia, que no se trata de un simple documento, sino que al referir las técnicas y actos de investigación necesarios para poder clasificar los hechos correctamente, así como determinar a sus autores o sus partícipes, se trata de una serie de acciones coordinadas en equipo. Mucho he hablado yo de la triada que se pensó, se formuló en un principio.
encabezada por el Ministerio Público, secundada o seguida materialmente por policía y respaldada con la evidencia científica obtenida por los actores de servicios periciales. Entonces, esta tríada es la que se pretendía que interviniera de una manera directa en estos planes de investigación para obtener los elementos de prueba necesarios a fin de sostener la hipótesis y con ello la teoría del caso. En ese sentido, el responsable de esta investigación debe exponerla o debía exponer las actuaciones y diligencias ejecutadas o necesarias para avanzar en la investigación del delito y a llevar un análisis o una evaluación de los elementos que se fueran obteniendo en el transcurso del tiempo y su compatibilidad con la hipótesis inicial para su confirmación. A partir de estas primeras observaciones, el equipo podía también determinar si era necesario replantear la estrategia original o bien reencauzarla y en qué sentido. Los peritos debían exponer las actividades necesarias para el procesamiento y análisis de los indicios o qué indicios eran los que resultaban necesarios obtener. De igual manera, debían señalarse los elementos de prueba faltantes de manera fáctica o bien que hubieran sufrido alguna alteración. Esto para el caso que ocurriera, que esperemos esto tendría que ser lo menos que ocurriera. También en su turno, los agentes de policía tendrían que exponer los actos de investigación necesarios para la comprobación de los hechos y cuáles eran los resultados que se iban obteniendo en este plan de investigación. Desgraciadamente, parece ser que al interior de las fiscalías, estos, tanto la triada como el plan de investigación, no han cristalizado adecuadamente. Y sigue habiendo esta separación de responsabilidades, es decir, el Ministerio Público en lo que hace al tramo legal, el policía en lo que hace a la cuestión material y el perito en lo que hace a la cuestión científica o de aportar datos. Pareciera que cada uno se queda en su responsabilidad sin la adecuada participación en conjunto o en combinación con el resto de los actores. Pero bueno, se pretendía que una vez alcanzado el punto, el grupo, es decir, estos tres o esta tríada, una vez con el conocimiento de los hechos y con los datos obtenidos, pudiera determinar primero si el Ministerio Público estaba en posibilidades de concluir la investigación y en qué sentido, y en segundo lugar, ordenar la judicialización del asunto. Es decir, este desarrollo de la investigación sería también el que encauzaría las siguientes acciones, ya fuera como considerar que no se contaba con elementos suficientes para judicializar el caso, o bien lo contrario, es decir, que sí se contaba con los elementos que hicieran factible no solamente judicializar, sino obtener una resolución favorable, por lo menos al momento de la diligencia inicial o respecto de la solicitud de la orden de aprehensión o del citatorio o la orden de comparecencia. Entonces, estos eran los elementos que tenían que irse revisando en cada paso de la metodología del plan de investigación a fin de judicializar el caso. Cabe señalar, y esto es importante destacarlo, que al igual que en el anterior sistema, una vez que el Ministerio Público judicializa el caso, la consecución de pruebas o de elementos para desahogar y que constituyan prueba suele ser menor. Realmente la investigación tendrá que ser también, una vez que se judicialice el caso, el plazo de investigación es también para la defensa. Entonces, la defensa puede llevar a cabo acciones de investigación que necesariamente podrían contraponerse con aquellas ejecutadas por los agentes de policía o por el Ministerio Público y los peritos. Y aquí ya entramos en una dinámica distinta. En este caso, en lo que estamos hablando de la investigación es cuando hablamos de la investigación inicial. Puede darse también durante la investigación complementaria, pero es más durante la investigación inicial y durante la investigación complementaria, incluso el policía y el Ministerio Público tendrán la obligación de desarrollar o de desahogar aquellas diligencias o actos de investigación que solicite la defensa.
Entonces, en investigación complementaria ya no estaríamos hablando únicamente de investigación respecto de la teoría del caso, sino también de investigación respecto de la teoría del caso, pero de la defensa. Entonces, por eso es importante que en la investigación inicial se cuente con suficientes elementos que hagan fuerte o sólido el caso o la teoría del caso, puesto que en la investigación complementaria podría incluso agotarse el tiempo que el juez ordene para su desarrollo en el desahogo o en la realización de actos de investigación que solicite la defensa. Muy bien, mi querida maestra, pues muy interesante, muy, muy interesante. Invitamos a todos los compañeros a adquirir este libro, Nuevo Modelo Policial, de la maestra Sandra Regineral Cetina, ¿no? Precisamente hoy platicamos del capítulo 4. La próxima semana lo esperamos a las 7 de la noche para platicar del capítulo 5, que se refiere a la entrevista en el sistema acusatorio. Qué buen tema. Concepto de entrevista, diferencia con el interrogatorio, valor probatorio, desarrollo de la entrevista, estrategias básicas del entrevistador. Pues mi querida maestra, te agradecemos muchísimo esta intervención. Y recordar que a los compañeros que los invitamos a todos a estudiar con nosotros en la maestría en sistema acusatorio y juicios penales orales. ¿Algún mensaje final, mi querida maestra? No, pues les agradezco su presencia, que nos hayan seguido. Y bueno, además de la maestría o del doctorado, pues también tenemos diversos talleres y diplomados que se animen a participar con nosotros ahí en el CUEJ. Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos y que tengan un excelente jueves, y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Saludos.